Bienvenidos a un nuevo video, multiplicar expresiones mixtas. Observemos el modelo. Tenemos este producto, digamos que este se llama A y esta parte se llama B. Entonces vamos a tener A por B. Si analizamos primero A, vamos a sacar un común denominador, o sea, un denominador que los contenga a todos. ¿Quién es? X más 1. Recordemos que aquí abajo tenemos el 1 imaginario. Entonces, multiplicamos en cruz, quedaría x más 1 por x menos 2. ¿Por qué? Ese común, x más 1 dividido x más 1, da 1 por 2, 2. Vamos a desarrollar este producto de un binomio por un monomio. Más por más da más, x por x, x al cuadrado. Lupa en 1. Producto de potencias de la misma base, conservo la base, sumo exponentes. X por 1 más por más da más da X menos este 2. Observemos que en el denominador conservamos la misma expresión, ¿sí? Y en el numerador podemos factorizar. Es un trinomio de la forma X2 más BX más C. Dos factores, 1 y 2. La raíz cuadrada del primer término del trinomio, x por x, x al cuadrado, signo del segundo término del trinomio, va al segundo término del primer factor, más. Y si realizamos ley de signos entre el segundo y tercer término del trinomio, más por menos da menos, va al segundo término del segundo factor. Dos números que multiplicados den menos 2 y que sumados o restados den más 1, porque aquí hay un 1 positivo. 2 y 1. 2 por 1, 2. Más por menos, menos 2. 2 menos 1. 1. Y pegamos el mismo denominador. Esa es la fracción mixta A. ¿Por qué mixta? Porque esta es la parte entera y esta es la parte fraccionaria. Si analizamos la B, tenemos lo siguiente: común denominador x más 2, el 1 imaginario, x más 2 por x. Multiplicamos en cruz. X más 2 dividido X más 2 da 1 por 1, 1. Desarrollamos este monomio por este binomio. Más por más da más X por X, X al cuadrado, lupa en 1, sumar exponentes. Más por más da más 2X más 1. Y el denominador se conserva. Observemos que en el numerador vamos a tener un trinomio cuadrado perfecto. La raíz cuadrada del primero, x, signo del segundo, más raíz cuadrada del tercero de 1 es 1. Toda la expresión al cuadrado. Si lo verificamos, podemos decir el primero al cuadrado, x al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo. Si realizamos este producto, nos da 2x, que es el término central. Y 1 al cuadrado da 1. El denominador es el mismo. Esta es el bloque B. Entonces, desarrollando el producto A por B, decimos: A, copiamos este bloque. Aquí lo tenemos. Por B, lo podemos ya unificar o dejar separado, es indiferente. Pasamos este bloque al cuadrado sobre x más 2, ¿sí? Vamos a simplificar lo que sean igual, los factores. Este factor es igual a este. Este es igual a este, pero este se repite dos veces. Entonces, cancelo una de aquí, que está una vez, y aquí, que está dos veces, me queda faltando, me sobra 1. Entonces,
En el denominador no me queda nada, 1. Y en el numerador queda x menos 1 y x más 1 una vez. Esta es solución, o también podemos decir que este es un producto de binomios conjugados. ¿Por qué? Son producto, son dos términos y los dos primeros son iguales, los dos segundos son iguales, excepto el signo. Entonces, decimos que multiplicamos los primeros, da el primero, multiplicamos los segundos, da el segundo y más por menos, menos. Cualquiera de estas dos es solución para el modelo planteado. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete. Hasta la próxima.